es que ahora ya todos son youtubers. Ya, ahora. Es que la gente que no estudia se está haciendo youtuber. Este es el famoso chorizo almendrado de Toluca. Que si vienes a Toluca, no puede faltar que lo pruebes, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Sí o no? Sí, claro que... Eso, eso. Y como... Bueno, aquí lo venden como que taqueado. La gente normalmente acostumbra a venderlo taqueado, así, en tacos. Sí, mira, yo te lo... Mira, ¿te quedó muda? Yo te lo... No me gusta salir a mí. Mira, no le gusta salir, ¿por qué? ¿Para qué? Mira, tiene muy bonitos ojos. No, pero... No, mira, nosotros aquí lo vendemos tanto crudo como cocido. Crudo y cocido. Ajá, tú lo puedes llevar a tu casa y lo usas en tu casa. Si tú lo quieres con huevito, con lo que tú quieras, puedes venir a comprarlo aquí. Okay. Ajá, o en taquitos, como quieras. También lo puedes preparar a la hawaiana. Lleva su queso, su piña. Ese va empapelado. Empapelado. Ajá, como tú lo quieras. Ah, okay. Y también vendemos la cecina. También venden cecina. ¿Cómo? Adobada. Ah, mira, ahí está, mira, la cecinita. Esta es la adobada. Esta es la adobada. Como en Yecapixtla, ¿no? La cecina también es muy mencionada por aquel lado en Yecapixtla. Pero es diferente. Ahora sí que la preparación. ¿Es diferente? Sí, yo digo que sí, porque aquí, por ejemplo, nada más la sacas de la cecina, las alas, y allá muchos la sacan como que al sol. Sí. Hay una madera, si no es madera larga, ponen al sol y lleva otro proceso. Bueno, yo lo que sabía que allá muchos la cosen para que veas una sábana que le llaman. Sí. Enorme, pero aquí no. Aquí es diferente, ¿va? Sí. Sí, 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 bueno. Pero sí está grande, o sea, que quiera que sea. Cada quien es como tú le ves de largo, ajá. Sí. Ok. Pues yo voy a querer tres taquitos de chorizo, así, mixtos. ¿Sale, vale? ¿Para comer aquí? Sí. Para que vea la gente cómo queda el taquito de chorizo. No, yo te lo voy a hacer y si quieres pasar a comértelos allá. Acá, acá en el comedor. ¿Y aquí no lo puedo comer sentado? ¿También? ¿Dónde eres? Yo soy de Los Mochis, de Sinaloa. Los fines de semana tenemos el habanero. Pásale, joven, no te lo atienden. ¿Qué es el habanero? Es chorizo habanero. Lo tenemos los fines de semana. Hoy lo tengo, es el fin de semana. Voy a preguntar como el chavito, ¿por qué los fines de semana, mamá? Eso que es un proceso de... Porque como que es un día más, ¿cómo te puedo decir? Donde viene más gente. Ah, se vende y apenas, más. Y apenas lo estamos introduciendo al mercado. Ah, ok. Pues sí. Ese chorizo habanero no es comúnmente, no lo puedes comprar comúnmente aquí en Toluca, sí, pero ustedes sí lo venden. Sí lo venden, sí. Pero, pues ahora sí que lo típico aquí, rojo y verde. Rojo y verde. Ajá. Perfecto. Este es el rojo y la cecina. Ah, ok. Esa la, esto es para llevar. Eso es un pedido de un cliente. De un cliente para llevar. Ok. Pues es un pedido familiar más o menos, ¿no? Sí. Sí se ve que... Sí, que... aquí se te vende por... ¿sabes? Yo tengo un amigo que lo pide para él solo eso. Oh, my God. ¿Eh? Sí, en serio. Bueno, aquí tenemos para llevar en crudo y en cocido. O sí. Venir con sus familiares a comer. A comer todos acá los en días. El... Estamos de 8 a 3 y media. De 8 a 3 y media, aquí en el mercado. 16 de septiembre. 16 de septiembre, en Toluca, no olviden. Como que está traumada. ¿No? Ajá, ¿no? Ándale. Sí, ya voy a ver. Ah, entonces te veniste desde allá. No me ves a correr, me dijo, no, pues sí. Yo digo que no. Pues yo también vengo de Ciudad de México. Yo también vengo de Ciudad de México. ¿De ahí vives? Pues no vivo en ningún lado, no me va a creer. ¿Y aquí? ¿Eh? Paso muy poquito tiempo ya, como pues al mes, unos 6 días, 5 días. Es que ahora ya todos son youtubers. Ya, ahora. Es que la gente que no estudia se está haciendo youtuber. Oh, ¿eh? No, tienes razón. Sí, yo por eso pues no estudié. Pues, ¿los vas a querer con papas y cebollas? ¿Qué vas a hacer con youtuber? ¿Los vas a querer con papas y cebollas? ¿Ya te lo comiste? Sí, así como son tradicionales, ¿sale, vale? ¿Y como cuántos años tiene ya la taquería? Mucho tiempo. 50 años, con un legado. Antes de que empezara aquí en el mercado, estaban en el cosmovitral aquí abajo. Ajá. Ahí era un mercadito. Empezaron. Este local es familiar. Es de mi bisabuelita, mi abuelita, mis tíos y luego nosotros. Ok. Es un negocio generacional, se le llama, ¿va? Sí. Tal cual, familiar y generacional. Ah, mira, está la cebollita bien frita. ¿O solo? ¿Todos llevan cebolla? Al gusto, gente. ¿Ponen asiento? ¿Ponen la cebolla aquí? Sí, ok. Perfecto.
tiene que adición, lo puedes cortar a mí. Sí, yo también como esa hora, como esa edad empecé a trabajar yo con mi papá, tenía un restaurante mariscos él, ya lo cerró, pero ahí me sería como a los 12, 13 años. El taco del niño. Me pagaba 20 pesos al día. Y salsa para un niño. Oye, cuando recién pensaba me daban 50 pesos. 50 pesos, a mí 20. Pero todo con el tiempo. 20 y unos chichis. ¿Eh? Y más o menos pues esa se consumían demasiado. Ah, mira nomás. Qué chula de taquito. Y listo. Nadie, una salsera. Ah, mira, me paso para acá. Y pásate, vamos a probarlos. Allá, si quieres.